bienvenidos a un nuevo reportaje de Viajeros 503. Esta vez nos fuimos hasta el Parque Natural Cerro Verde en Santa Ana, gracias al apoyo del Instituto Salvadoreño de Turismo. Este 8 de octubre, todos estamos invitados a disfrutar del Festival del Jocote de Corona, a realizarse a partir de las 8 de la mañana en el Cerro Verde, una actividad que usted no se debe de perder. Disfrutar de un agradable clima, apreciar las distintas vistas, caminar entre la naturaleza que caracteriza el Parque Natural Cerro Verde y sobre todo disfrutar de diversos productos elaborados a base de jocote Corona. Es lo que los turistas podrán hacer este 8 de octubre. Acompáñanos a descubrir parte de los productos que los emprendedores ofrecerán durante esta actividad. Sin duda, una delicia gastronómica, desde helados, pupusas, curtidos, pan dulce, atolito y mucho más. Todo a base del jocote. Es sorprendente la imaginación que los emprendedores tienen para aprovechar este rico producto. Feria del Jocote de Corona, que vamos a tener el 8 de octubre en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este año nos van a acompañar más de 40 emprendedores, lo cual es nuevo para este evento. Tenemos 12 categorías, son diversas categorías, por ejemplo tenemos desde la gastronomía hasta textiles, bisutería, artesanías, entre otras. Este evento lo hemos preparado para que toda la familia se divierta. Vamos a tener diversas zonas activadas ese día. Vamos a tener el toldo principal donde se van a encontrar todos los emprendedores. Por primera vez, ahora la comida va a estar en otra zona, a la cual hemos denominado food court, a donde van a encontrar diversos platos, desde carne o pollo con chimichurri de jocote, pupusas de jocote, hasta una novedad que son los chicharrones con barbacoa de jocote. Nuestro emprendimiento es Dugo. Nosotros elaboramos lo que es diferentes tipos de bolsos en yute, y también en esta feria, ¿verdad?, el jocote, vamos a tener lo que es la manta cruda teñida con jocote de Corona. La verdad es que puedes venir acá el 8 de octubre a esta bonita feria y vas a encontrar desde bolsos para señora, se puede decir, aunque es para toda edad, ¿verdad?, pero son bolsos un poco más grandes. Los puedes llevar a la playa, los puedes llevar a un día así como de paseo. También está lo que es la bandolera, que es un poco más pequeña, también elaborada en yute y el jocote de Corona. Están los monederos, por lo menos este te lo puedes llevar por $3. Está este otro monedero, al igual, $3. Ya estas te las puedes llevar por $14, $18. Está también, si no te gusta nada como bolso, como cartera, te puedes llevar este bonito bolsón también, que es perfecto para la universidad, para cualquier ocasión, pues
él te sirve bastante. Así que te puedes venir este 8 de octubre y puedes conocer más del producto y puedes llevarte un pedacito también del Salvador contigo, ¿verdad? Pero durante esta actividad, también podrás realizar caminatas al volcán de Santa Ana o al volcán de Izalco. Aunque si no estás acostumbrado a estas aventuras, puedes optar por el sendero interno del parque, el cual te sorprenderá por la belleza de flora y fauna que podrás encontrar durante tu recorrido, al igual que sus dos miradores. Recuerda que esta actividad se llevará a cabo en el Parque Natural Cerro Verde desde las 8 de la mañana. Y el ISTU tendrá a su disposición los famosos buses alegres a un costo accesible para que no se pierda de este increíble y ya tradicional Festival del Jocote de Corona. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como El Universal SB. Soy Wendy Hernández y esto fue Viajeros 503.